Telemicro. Amigos, buenas tardes. Gracias a todos por sintonizarnos esta emisión de Noticias Telemicro. Rafaelina Bisonó les acompaña en este jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hoy en República Dominicana se conmemora con diversos actos esta importante fecha. Pero también hoy juristas cuestionan aprobación de una ley de partidos políticos sin violentar la Constitución. Además, economistas refuta datos sobre crecimiento económico aportado por el Ministerio de Hacienda. Y también la telefónica Viva patrocinará The Real After Party de los Premios Soberano. Persiste la poca inclusión de la mujer en sectores de poder y la desigualdad salarial en el país. Esta medalla a Doña Bernardina. Poder Ejecutivo galardona a 13 mujeres destacadas en distintas áreas y la vieja FEFA se lo remenea al presidente. Ministro de Defensa recorre la frontera dominico-haitiana tras mandato del presidente de resguardar la zona. ADP pide al ministro de Educación no seguir con la selección de directores distritales. Diputados dicen creación de dos comisiones en el Congreso retrasará aprobación de ley de partidos políticos. Rector de la UAS exhorta a FAPRO-UAS a participar en reunión del Consejo Universitario. En las económicas, el gobierno no descarta desembolsar más dinero para Punta Catalina si se alarga arbitraje. En las internacionales, las FARC renuncia a tener candidato presidencial en Colombia. En los espectáculos, Villalona, Gabriel, El Mayor y Revolución Salsera animarán The Real After Viva. Iniciamos con el Poder Ejecutivo, quien reconoció con la medalla al mérito a 13 mujeres dominicanas destacadas en distintas áreas durante un acto encabezado por el presidente Danilo Medina. Nuestra compañera Mayra Ogando con todos los detalles de esta actividad. Hoy Alejandrina Germán, Miriam Germán Brito, Rosana Reyes, Manuela Josefa Cabrera, conocida artísticamente como Fefita la Grande, así como Lesbia Brea, Elvira Taveras, Marixa López y otras seis más fueron galardonadas. Este galardón, instituido por el gobierno el 29 de mayo de 1985, busca reconocer a esa mujer que en medio de las adversidades y la desigualdad encumbrada en cada uno de los países del área, logra destacarse en cualquier área. Sin dejar de decirles a ustedes que continúen luchando porque se ha logrado mucho en el renglón de las mujeres. Pero falta más, hasta que no lleguemos a la igualdad con aquellos, que ya ustedes saben quiénes son. La conmemoración de este día constituye un reconocimiento a las luchas libradas por las mujeres en diferentes momentos históricos, a favor de la igualdad y el respeto a los derechos sociales. Fecha emblemática que recrea la historia de las obreras de la aguja, que con su lucha por reivindicaciones laborales marcaron el camino de la emancipación de las trabajadoras. El trío conformado por la vieja FEFA, Mili Quesada y Maridalia Hernández, se llevó la más grande ovación del auditorio al interpretar su merengue La Pimienta, en el que la mujer del acordeón puso al mandatario a disfrutar de cerca su inigualable movimiento de cintura. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Ahí está la vieja FEFA como siempre. En tanto, la conmemorarse pues este jueves el Día Internacional de la Mujer, las féminas dominicanas piden el cese de la violencia en su contra, además de la creación de más empleos. Nuestra compañera Elvania Flores entrevistó a damas que trabajan en diferentes áreas y nos trae los detalles. Como de costumbre, desde tempranas horas de la mañana, Eneidalis y Daisy se buscan el sustento de sus hijos con la venta de periódico, trabajo que dicen hacen con dignidad. Otra fuente de empleo más cómodo, que no sea cogiendo tanta lucha como nosotros lo cogemos. Aunque muchos admiran ese trabajo como que un trabajo, tú sabes, pero si no hay de otra, hay que hacerlo.
más mujeres en los trabajos, más mujeres, más participación a la mujer. Porque se le está dando participación, pero la participación que se le está dando todavía es muy limitada. Otras mujeres desean que el maltrato sea cosa del pasado. Esperan que los hombres valoren y respeten esto por la ola de feminicidio que afecta el país. Los hombres principalmente aprendan a valorar a su mujer, respetarla, amarla, quererla, sobre todo pensar que la mujer no es un objeto. No es un día para celebrar, sino es un día para tener conciencia sobre los feminicidios y sobre qué se está haciendo en la República Dominicana, que no tomamos eso en cuenta. O sea, no es un día para celebrar, es un día para recordar a todas las mujeres caídas. Claro que sí, que haya trabajo, porque hoy en día no hay trabajo. No hay trabajo, muchas mujeres están pasando mucho trabajo. Otras mujeres esperan por la igualdad de derechos entre ambos géneros y dejar de lado la sociedad patriarcal y machista. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Pero también varias diputadas y la Fundación para el Bienestar de la Mujer demandaron la aportación de leyes contra los feminicidios. En el marco del Día Internacional de la Mujer, los legisladores y activistas sociales exhortan a las féminas a prepararse para lograr mayor igualdad. Que si se le da oportunidad y la mujer pueden lograr su sueño. Siempre le digo que deben educarse para que puedan tomar participación en los espacios donde se da. Que hay que aprobarla porque esa ley pasa de la parte punitiva de la violencia y ve algunos aspectos preventivos. Violencia intrafamiliar y en contra de la mujer ha aumentado considerablemente en la República Dominicana. Ustedes tienen que notar que algo va mal. Fumimut además pues hizo la entrega del 4%, pidió la entrega del 4% establecido en la ley 176 para el género de salud y educación. Mientras el espacio de Unidad de Izquierda califica de puro bulto la política ante feminicidios en República Dominicana porque no va a la raíz del problema, sostiene que las iniciativas se quedan cortas ante la dimensión de lo que ocurre. Argumentan que esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer lleva el eterno recuerdo de las 129 mujeres que murieron carbonizadas en una fábrica de Estados Unidos en plena lucha por mejores condiciones laborales. Bulto, puro bulto, puro bulto. Porque no van a la raíz del problema, que es el problema de la dominación, de la opresión, de la cultura que domina. Eso, para erradicar esa cultura hay que ir al fondo en todo el sistema educativo nacional. Desde que nacen los seres humanos, debe comenzarse a enseñar las condiciones de igualdad entre los varones y las mujeres. Sostiene este espacio que agrupa al Movimiento Patria para Todos, Izquierda Revolucionaria, Trinchera Unitaria, Movimiento de Acción por una Nueva Dominicana y el Partido Unión Comunista, que la opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades. Y a propósito de conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer, pues las féminas se quejan por la desigualdad laboral y exigen además pues políticas y regulaciones sensibles para este importante género. Hoy nuestra compañera Wendy Gil nos acompaña en estudio y ha preparado un interesante reportaje sobre la evolución de la mujer en distintas áreas. Muy buenas tardes, adelante Wendy. Buenas tardes, Laferina. Definitivamente la mujer ha evolucionado en diferentes ámbitos, pero continúa la lucha por la igualdad, que seguía siendo pues el gran reto para la mujer hoy en día. Ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. En República Dominicana, el método patriarcal poco a poco se está dejando de lado para abrir paso a una cultura en que la mujer se ha ido ganando su espacio. Ahora la mujer se preocupa por prepararse académicamente y las matrículas en las universidades así lo delatan. Somos la mayoría en las universidades y estamos accesando en el mundo laboral. La brecha, según el Banco Central en República Dominicana, es un 23%, significa que ha disminuido. El quehacer doméstico, que antes era una exclusividad de la mujer como única actividad laboral, hoy día es un complemento que da inicio a otra labor de esa madre y esposa una vez culmina su trabajo asalariado. La mujer ha alcanzado a ramas importantes como la política, desempeñando funciones públicas antes destinadas a los hombres. Algunas ya se han subido al tren que conduce a dirigir los destinos del país, pero la inclusión sigue siendo baja pese a que la ley obliga a dar más participación. La falta de ideología ha
ha sido un elemento también fundamental para que las mujeres no se abracen como a un objetivo ideológico dentro de lo que es el accionar político. De acuerdo al Banco Central, de 27 empleados, solo 9 corresponden a mujer. Por ejemplo, solo hay 4 ministras. En el Congreso son 40 diputadas y 3 senadoras. Es una inequidad inaceptable. O sea, que las mujeres sigan todavía, a pesar de que constituyen la mitad de la militancia en los partidos políticos, que tengan todavía que estar peleando, o que tengamos que estar todavía peleando para que se cumpla el mandato constitucional. Aunque la globalización ha transformado el mundo de las mujeres a encontrar un empleo remunerado, lo cierto es que el número de estas en situación de actividad es muy inferior al de los hombres, y las desigualdades de género concentran a la mujer en los puestos de trabajo peor remunerados. Mujeres ganan en la República Dominicana un 23% menos que los hombres por el mismo trabajo y teniendo la misma capacidad. La situación motiva a muchas a optar por un negocio propio, casi siempre informal, pero que le genera más recursos. Estamos en un 80% en la informalidad en el trabajo. Trabajando a veces empleos formales precarios y compensando con empleos informales. Yo me gano el peso más fácil así, más rápido. Trabajaba en una casa de familia y después de 3 años me cancelan sin un peso. Entonces me he puesto a esto que me va mucho mejor. Las mujeres apuestan a un acceso a la educación integral en sexualidad, así como un empleo en igualdad de condiciones y no a la discriminación en materia salarial. Estamos en la Comisión de Género tratando siempre de conseguir las leyes que nos permitan de una manera u otra llegar a la igualdad, llegar a la paridad. Definitivamente, ante todo esto que hemos escuchado, se necesita más lucha a favor de la mujer, sobre todo en sus derechos y en la paridad en torno a la política. Rafaelina, la mujer todavía sigue en la lucha por la igualdad. Interesante trabajo. Gracias, Wendy Gil. Definitivamente, ojalá pues estos reclamos sigan siendo escuchados y que no cada año pues simplemente se reclame y no se ejecuten. Gracias, nuestra compañera Wendy Gil, por este reportaje sobre la mujer. Ahí les dejamos en pantalla los números telefónicos para comunicarse con nosotros. Puede llamarnos ahora mismo en directo al 809-686-8059, 809-689-0555, extensión 6007, vía WhatsApp. Tenemos el 809-353-7143 y el correo electrónico prensatelemicro@gmail.com. Más adelante les contamos sobre el operativo de seguridad montado en la frontera dominico-haitiana. Además, les decimos qué dice la candidata embajadora de Estados Unidos en el país sobre los derechos de los descendientes de haitianos. El partido FARC ya no irá a las elecciones presidenciales en Colombia. Sabrán por qué tras la pausa.